mis peluditos tengan todos ustedes y unos buenos días y sean bienvenidos los nenevidentes que hasta ahora nos acompañan. Sean todos súper invitadísimos a... al más fashion, más love, más odia de los magazines del World Mundial, el magazine... ¡Oh! ¡Peluche! Sí, señores. Pues, nenes, hoy están de buenas. ¿Eh? ¿En serio? Sí. ¿Muy de buenas? ¿Y eso por qué, Aurelito? Ay, no, baby, cuéntame. ¡Ay, no! ¡Nos ganamos la lotería, peluche, y no sabíamos! ¡Ay, sí! Ah, pues sí. Pues sí, pero no. Mejor dicho, como les dijera, a ver, no se imaginan. Mire, les traigo unos productos, no que digo qué productos, unos productazos que les traigo para la venta. Aurelito, ¿qué haces? Claro, pues es que ahora me volví un vendedor. ¿Y sabes qué es lo más chévere? Mire, tengo unos, unas cosas súper calidosas. O sea, mejor dicho, lo que yo tengo no lo tiene nadie. Estos son unos súper productos. Ay, no, yo estaba toda emocionada y todo, ¿qué tal? ¿Pero cuál es el problema, nene? Para, pues mejor dicho, sigue con esa emoción, porque lo que te tengo te va a encantar. Todo es mucho mejorado, muy chévere. A ver, por ejemplo, tengo a la venta este super megáfono. Con este puedes hacer una animación de fiestas infantiles, puedes, no sé, cantar tus canciones, que todos te oigan. Es algo muy chévere y a un precio módico. Bueno, ¿y yo para qué quiero esas cosas? A ver, dime. Pues, nena, no sé, puedes hacer como un payaso de pollería, no sé. ¡Sigan adelante! ¡Sigan y lleven aquí la sobrebarriga, la sopita y todo eso! ¿No ves? ¿Qué tal? ¿Cómo te parece? ¡El jugador! ¡Aurelito! ¿Eh? No me imagino a Merisita como en esa, ¿sabes? ¿Pero por qué no? Además, es muy barato. Cuesta la módica suma de, no, digo, de 29.999 con 99.99. ¡Ay! Thank you, baby, pero me pido no. Gracias. Ay, bueno, está bien. Si quieres para mayor economía, lleva dos. En 59.999 con 99. ¿Tampoco? Me pido no. ¡Ay! ¿Sabes qué? ¿Qué? Mejor veamos la siguiente sección, que está buenísima. Veamos la siguiente sección mientras continuamos mostrándole los productos aquí a los lampiñitas. ¡Ay! ¡Claro! Claro que sí, mira, tengo unos productos buenísimos para el cutis y para la piel. Mira, aquí con este aplicador, míralo. Muy buenas, 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 mi estimado público. Peludito, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a este stand-up comedy. Hoy vengo a hablarles de un tema un poco incómodo, un poco escabroso, que llaman. Imagínense que hace un tiempito estaba sentado yo en la entrada de mi casa comiéndome un perrito caliente. Bueno, un perrito caliente no. Estaba comiéndome un combo agrandado de perrito caliente. Y cuando digo un combo hiper agrandado, son 32 perros calientes con triple ración de mostaza y curry. Con doble de cebolla picante. Bueno, pero no era eso lo que les iba a contar. Lo que quiero decir es que estaba sentado en la entrada de la casa comiéndome mi perrito caliente, cuando de pronto al frente de la casa de nosotros queda la casa de los señores Rodríguez, que se trastearon y que estaba desocupada y que llevaba mucho tiempo que no la podían arrendar, oiga. Cuando de pronto llegó un camión como de 2 cuadras de largo. ¡Ah! Tremendo camionzote. Y empiezan a bajar cajas de ese camión que parecía que estuvieran jugando Tetris, oiga. Pues sí, así como se lo imaginan, llegaron los nuevos vecinos. Yo no sé, eso es una mezcla rara como entre costeños con paisas, yo no sé, oiga. ¿Por qué? Porque son papá, mamá y 2 hijos. Su hijo mayor se llama Edgar. Oiga, este Edgar es trompetista. Bueno, más bien es aprendiz, es un trompetista aficionado. Porque más oído y más ritmo tiene la caída de las ollas que ese tipo. Más ritmo tiene un trancón que ese tipo tocando la trompeta, oiga. ¿Y qué me dicen de Clotilde, la hermanita menor? ¿Ah? Le dio por organizar un tecito con las amigas y como con 30 muñecas en la mitad de la cancha de fútbol donde nosotros estamos jugando futbolito, oiga. No es justo, porque le toca correr a uno con cuidado y me pisan al muñeco Nicolás. El muñeco Nicolás que toca arrullarlo para que se duerma, ¿eh? O la muñeca Natis, esa que toma tete y hace pipí. No. Ustedes no saben lo que es echarse un picadito de fútbol y que 30 muñecos lo estén mirando a uno. Y pues hay esos muñecos que son así, vea. Tienen el ojo torcido, ¿eh? Lo miran uno todo chueco. Es que nada más de pensarlo y de acordarme se me saca el gaznate, vaya. Uy, no, 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 no. ¡Ah!
Pues sí, mis peluditos. ¿Y quién nos falta? ¡Ah! De los papás. Ahí está el señor Felipe Olaya ese, oiga, el viejito ese. Le dio por comprarse una moto nueva, oiga. Pero el viejito ya no monta en la moto porque está viejito. Y lo único que hace es prender esa moto todos los días a las 5 de la mañana. ¡Ay, no! Eso parece un pañal de dinolento cuando se ha tomado 3 teteros de brócoli con triple ración de alcaparra, oiga. No, esa tronadera no se la aguanta, es nadie. ¿Y qué me dicen de doña Chema? ¡Ay, doña María José! A la viejita esa es costeña y le encantan las rancheras, tan raro. Oiga, en vez de gustarle el vallenato, le gustan las rancheras. Y tienen un pico que lo ponen a todo volumen. Y esos eran rancheras todo el día. Parece una fiesta de 15 años en la casa de Vicente Fernández. No hay derecho, oiga. Mi lampiñito, de todas maneras, son los vecinos. Y hay que hablarles con tolerancia. Hay que negociar para no pelearse con los vecinos y llegar a un acuerdo para poder tener una buena convivencia. Bueno, mis peluditos, los dejo porque voy a ir a darle la bienvenida a los vecinos. Y espero que piensen que la Cleotilde se está loca porque anda diciendo es que yo soy un peluche que habla y todo. Y nos vemos. Se me cuiden, ¿no? Y si llegan vecinos, ya saben, trátenlos con cariño. ¡1, 2, 1, 2, 1! ¡Hola, chicos! ¿Qué hacen? ¡Incumplido, faltón! Llevamos una hora ensayando nuestros nuevos bailes para el show y tú no llegaste a la cita. ¿Cita? ¿Pero cuál cita? Mira, me llamó a mi teléfono ni me dejaron mensaje ni nada. ¡No te hagas el loco, Aurelio! ¡Ya llevamos una hora porque comenzamos nuestra gira 2014! ¿Qué? ¿Gira por toda Colombia? ¡Ajá! ¡Así es, Aurelito! ¡Por toda Colombia! Con nuestras canciones, nuestros bailes, nuestros chistecitos y momentos maravillosos. Canciones clásicas y canciones nuevas. Es un show renovado y super wonder. Y además, yo los estaré acompañando con mis canciones y mis bailes. Entonces no se diga más, chicos, y a ensayar para que la gran gira del Cumbia siga por toda Colombia. ¡Sí! El 30 de noviembre estaremos en Pasto. Estaremos en el Coliseo Champañana a las 2 de la tarde. ¡Te esperamos! Todos los niños entran gratis en compañía de un adulto. ¡Va a estar rebombi! ¡Que vivan los niños de Pasto, carajo! ¡Pasto! 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 Señores, ¿y qué opinan del encrespador automático de doble troquelado para pestañas más largas? A tan solo 7 mil pesos y tengo vueltas para un billete de 8 mil. O de pronto lleve su palillo fígaro con borde redondeado reutilizable. Hasta yo lo utilizo y lo puedes utilizar tú, mira. Ay, no, Aurelio, por favor, ya está hiper intensivity. Ay, nene, pero es que para atrás ni para coger impulso. La intensidad también es buena, valórenla. No, tú eres mucho más que intenso. Para ver cómo eres. ¡Desesperante! ¡Desesperante! ¡Desesperation! ¡Desesperantation! Sí. Bueno, como se diga. ¿No tienes la palabra exacta para lo que quieres decir? Pues entonces yo te tengo la solución. ¿Qué? Para que no sufra más, lleve nuestro nuevo diccionario de palabras. No sabes qué decir, no sabes qué hacer, aquí lo puede encontrar. ¡Ay, no! ¡Ahí va otra vez! ¡Claro que sí! Te invito a conocer este nuevo diccionario palabrísimo, con más de 135 palabras que puedes conocer, leer y revisar. Es perfecto para... Aurelio, no me interesa. Te dije que me pido no. Gracias. Thank you. Bye. ¿Me lo podías explicar con problemas con el nuevo diccionario palabrísimo? ¿No? ¡Ay, que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Ay, claro que dicen! ¿Eh? Yo sé por qué dicen eso, porque ustedes no han oído aún su excelente precio. ¡A tan solo 100 mil pesitos! ¡Por la palabra! Es decir, 135 mil, todo incluido. Un vocabulario excelente, al alcance de sus manos y por pocos pesos. ¡Ay, Aurelito! Yo sé que nos quieres vender el diccionario, pero no nos interesa. ¡Ay, pero por qué no? A ver, tan solo díganme en una sola palabra, una sola palabra. A ver, una nomás, una nomás. Dígame en una sola palabra. A ver, eres
Desesperante. Desesperante, desesperante. Aquí se le tiene, se le encuentra, sí, señor. La palabra desesperante tiene unos sinónimos que dice así: desesperante, canción escandalosa, reiterativa. Esto va increíble. Ay, no puede ser, my God, porque más bien no vamos a ver la siguiente sección porque este loco me tiene loca. Sinónimo cierto. Loca, dijiste la palabra loca, se le tiene en su diccionario. Paladrísimo. Palabra definición de loca para que puedan decir siempre y su vocabulario sea extenso. Creo. Bueno, dale, chao. Qué bueno que podamos estar juntas, porque les tengo el mejor plan de todos que hay que agendar. Las uñas, y más que todo en estos días de disfraces, donde se valen tener las uñas más lindas y apropiadas para nosotras. No se las van a hacer ustedes solas. Aunque si lo logran, las admiro, porque yo no me le mido. Por eso vine a un Nails Spa. Hay muchos como este. Además, es un capricho muy divertido. ¿O no? Yo estoy muy bien asesorada, porque estoy con Carolina Navarro. Hola, Caro, ¿cómo estás? Hola, Majo, ¿bien y tú? Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar aquí. ¿Cuáles son los cuidados de las uñas para los niños? Bueno, los cuidados que tenemos que tener para ustedes, las niñas, es primero que todo tener las uñas corticas. Entonces se las limamos, se las cortamos con mucho cuidado y usamos bases expertas para sus uñas, para que los esmaltes no actúen directo a sus uñas. ¿Y qué motivos están usando ahora? Bueno, ahorita todas las princesas quieren hacerse los diseños de Disney, de las películas, de Frozen, de las princesas de Disney, les encanta. ¿Y tú sabes hacer motivos y esas cosas? Sí, claro. Ahorita tengo estos, tengo uno para adultos y uno para niñas. ¡Wow! Están muy chéveres. En casa las niñas les encanta ensayar una técnica con agua que se llama Warbles Nail Art y les encanta reunirse entre amigas, entonces es con agua, echan una gotica de esmalte, meten la uña y les quedan diferentes todas las uñas con formas y colores. ¡Wow! ¡Súper! ¿Y qué colores se ven chéveres? Pues ahorita se están usando los colores neón, fucsias, los naranjas, verdes. Y siempre hay que contar con la autorización de los padres, ¿no? Sí, claro. Es mucho mejor que vengan al spa con un adulto acompañándolas. Si ven que es muy fácil, solamente es de pulso, creatividad y tiempo libre. Así que ustedes lo pueden hacer. Oh, ir a un salón de belleza, como yo. Pero bueno, sigan conectados al Club 10 Caracol. Claro, ventaja lápiz punta fina, ideal para atajar crayones. O qué tal si les vendo el ringtone de la lavada para cuando estén echando reversa. O miren, aquí les tengo este bombillo espectacular que se prende y se apaga cuando usted lo mira feo. ¡Aurelio! ¿Qué? Aurelio, ¿qué parte de no has entendido? ¡Que no, que no, que no! Pues para poder entenderles, les podría vender mi diccionario de las palabritas, que ahí están todas las palabras para que me entiendan. ¡No, hermanito! ¡No queremos comprar nada! Por más bueno que sea, de hecho no queremos comprar nada. ¿De dónde sacaste todas esas cosas? Muy fácil, me las encontré en la basura porque Andrés los sacó todos los chicheres para botarlos. Yo los recogí, los traje y los tengo a la venta. ¡Oh! ¡Ah! Es que además nos estás vendiendo cosas viejas y usadas. Y eres terrible, eres de lo peorcito, Isa. ¡Ay, zapatines con cola! Con razón no vendes nada. Una cosa es ser constante y otra cosa muy diferente es volverse aburridito de tanto insistir. ¡Ja! ¡Ay, nos vemos, baby! Llegó la hora de decir bye, bye, los I love you. ¡Chao, pescado! ¡Los quiero mucho! ¡Ay, no! ¡Vamos! No, esto como que las ventas no es lo mío. ¿Será que me faltó insistirles un poquito más? ¡No, que no! ¡Ay, está bien! Ay, gar, me hubieran dicho antes, me ahorro el trabajo de traer toda esta basura. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a montar un mercado de las pulgas con esto.
¡Chicos! ¡El esguero! ¡Auxilio! ¡Lo atacaron! ¡Y llegaron y fueron a entrar! ¡El pobre viejito! ¡Le quitaron todos los papeles y la plática que traía, la billetera y una manicartera que traía en la mano! ¡Se la quitaron todo! Oye, pareces el cantante del gol hablando por larga distancia. ¿Qué te pasa, Juan? Sí, hermanito, cálmate. ¿Qué fue lo que pasó? Ay, es que si ustedes lo hubieran visto, robaron a un viejito en la esquina. ¿Qué? En la misma esquinita de la cuadra de nosotros, mi ¿qué? ¿Y el viejito está bien? Ay, yo no sé. Lo único que vi es que le arrancaron así, le quitaron los papeles, le quitaron todo. Y lo único que hice fue salir corriendo como un cobardito porque me dio mucho susto esos cacos. Ay, Jesús, audio bendito. Pero pues afortunadamente ya estás en la casita y estás tranquilito y no te pasó nadita. Me tocó salir corriendo como un marrano cuando se escapa una lechonería. ¿Ah? Y está tranquilo afortunadamente, ¿no? Sí, salió volado. Sí, yo también te extraño. No, pero cuelga tú primero. A ver, contemos hasta las tres. Andrew. Y colgamos las dos. Andrew. A la una. Andrew. Espérame un segundo. No. A las dos. Andrew. ¿Por qué no colgaste? Andrew. Espérame un segundo. Andrew. No, es Majito Andrew. Que le estoy ayudando a hacer una tarea y me está molestando. Andrew. No, cuelga tú primero. Andrew. No, voy a colgar yo. Bueno, ya ahorita hablamos. Chao. Andrew. Dime, Andrew. ¿Qué pasó? Cuéntame. Es que te estoy necesitando. Sí, ¿qué necesitas de mí? Es que, gordo, imagínate, estabas hablando con tu girlfriend. Sí, hasta que tú llegaste. Ay, oye, ¿qué te digo? Ay, no, mentiras. Enfoquémonos, a ver. Gordo, Andrew. ¿Qué pasó? Cuéntame. Tenemos a little problem. Cuéntame, Minimoon. ¡Un robo! ¡Nos robaron! ¡Auxilio! ¿Qué pasó con los muchachos? ¿Será que te agachas? Es que me duele el cuello. Oh, perdón. Gracias. No. Los muchachos. Lo que sucede es que baje ese teléfono, eso. Ay, lo que sucede es que imagínate que robaron a un viejito, pero eso no es lo importante. Lo importante es que... ¡Aurelio! ¡Aurelio! ¡Robaron a Aurelio! ¿Dónde está Aurelio? Agáchate porque estoy en el cuello. Ay, sí, perdón. Se me olvida. No, Aurelio, no. Lo que pasa es que... ¿Es que qué? Un poco... Traumatization. ¿Qué? Center. Traumatic Center. Te lo dije. Vea esto. No puede ser. Las paredes se achican y se corren y el cuarto se hace más pequeño. El caco ya. Se nos va a meter a la casa. Ay, no puede ser, señor caco, no me haga nada. Cucurrucucú. ¿Paloma? Ha estado así desde hace ratico, como toda asustadito. ¿Oyeron esa voz tan extraña? Debe ser un caco que se metió a la casa y nos encontraron. Pero a mí no me van a encontrar porque me meto debajo de este cojín. Uy, ¿qué tal que se roben el cojín? ¡No! Ya. ¿De cuál caco estás hablando? Definitivamente no estás nada bien. ¡No! ¡Nadie está bien! ¡Nadie está salvo en esta casa! ¿Qué tal que se nos meta el caco y se nos lleven hasta la caca? ¡Hasta la cacabeza! ¡Ay, baby! ¡Yo te lo dije! ¡Te lo dije! No, Aurelito, tú estás definitivamente muy mal. ¿Sabes qué tenemos que hacer? Démosle un poquito de tiempo, ¿sí? A que se recupere por lo menos hasta mañana. Yo no me aguanto este loco tanto tiempo. Necesitamos acelerar su recuperación. Ahora, ¡run! ¡Vamos! ¡No puede ser! Esta ciudad está muy peligrosa. Oiga, no hay ley, no hay Dios, no hay nada. ¡Socorro! El tanque y el chorro, los cacos se nos van a meter a la casa. No sé. ¿Estás segura que es buena ideita? Ay, claro que sí, gordo. Si un traumaceitor lo puso así, pues con otro traumaceitor se va a arreglar. Bueno, míralo. Si tú lo dices. Míralo ahí roncando todo relax. Más arrunchado que vecino de puesto en el trasrellenator. Bueno, tú verás. Claro que si se levanta Aurelito bravito, tú me defiendes. Ay, no sea miedo. Yo también nadie cuente. A la Juan. A la tú. A la Juan. Tú. Tres. Espera, lo agarro porque es que... ¿Listo? ¡Listo! ¡Ay! ¿Qué pasó acá? ¿Dónde está Aurelio? No sé. ¿Qué cojines así todos llenos? ¿Dónde está Aurelio? ¡Policía! ¡Vengan con las sirenas! ¡Pero que no sean las demás porque no pueden acelerar! ¡Auxilio! ¡Los cacos! ¡Los cogí y los agarré a todos! ¡Hay un ataque! ¿Qué pasó? ¡Tío Andrés! ¡Mire! ¡Alerta! ¡Los cacos querían robar todos mis cojines, pero yo los grité, los espanté! Dinero y Merimón. Tenemos muchas cosas de qué hablar, ¿bueno? ¡Es que no puedo! ¡Medio! 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 ¡Medio!
¡Mira dónde nos dio! Se van a meter todos a la casa. ¡Qué Manuela Veronela, que viene esta ciudad! ¡Oiga, qué cosa tan insegura! Merisita, creo que tenemos que hablar con Aurelito. Hablar siempre soluciona las cositas. Ay, no, me pido no. Pero si tú quieres hablar con él, pues habla. Yo hace rato lo vi hablando con una almohada. Y si la almohada no lo convenció, pues intenta tú. Confía en mí. Aurelito, ¿estás bien? ¿Qué? ¿Qué? No, nene, yo estoy es de puras vainas. Mire, yo creo que ese señor que está allá en la esquina, ponle cuidado, mire que está allá parado. Ese señor es un ladrón, es un caco, mire, ya lo tengo vigilado. No. Aurelito, eso no es un señor. ¿No? Es un maniquí de la tienda de ropa de la esquina. Ya decía yo que se me hacía como tan raro tanto tiempo ahí quietecito y parado, oiga. Gordo, gordo, ¿por qué no te olvidas de todo lo del robo y te relajas un poquito, sí? ¿Ah? ¿Qué? ¡Momento! ¿Ahora qué? Vi el robo, robaron a ese pobre señor, ¿ahora ustedes me quieren robar mis recuerdos? ¡No, nanay, por ningún motivo! ¡Pero es que, Aurelito, mira! ¡Sí, pero es que nada! ¡Miren ese pajarito que está ahí parado en el arbolito! Me está diciendo que lo más seguro es que me meta debajo de mis cobijas para que nada me pase. ¡Así que me voy con permiso! Ay, Merisita, creo que sí está chiflis como decías. Gordo, te lo dije, está más chiflado que árbitro en estadio. O sea, está muy traumatizado. Imagínate que estuve echando cabeza de allá hasta acá y ya tengo una solución al asunto. ¿Sabes una cosa, Merisita? Yo también estuve echando cabeza y casi era que me estaba quedando dormido. Ay, no, Gordo, yo me refiero a eso. Me refiero que encontré la solución para Aurelio. ¿Cuál? Pues nos toca hacer que se asuste nuevamente por cualquier cosa. Necesitamos que se asuste por un robo. ¿Y eso cómo le ayudaría? A ver, ¿tú no has escuchado ese viejo adagio que dice un clavo saca otro clavo? Sí. Ah, bueno, entonces un susto saca otro susto. Y si se asusta por un susto, pues mucho mejor. Estoy seguro, seguro, seguro que eso le va a ayudar. Y si tú no le ayudas a Aurelio, quiere decir que estás poco solidario con tu amigo. Bueno, pues si es así, definitivamente solo puedo hacer una cosita. ¿Qué? Caso. Eso me gusta. Muy bien. Listo, listo, que empiece la simulación del robo. Listo. ¡Oh! ¡Oh, qué delicia! ¡El perrito caliente que me voy a comer! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Alguien está tratando de quitarme el perrito caliente! ¡Ay, no, no, no! No. ¿Cómo así? ¡No, oiga, no! ¡Respeten! ¡Suelten el perro caliente al niño! ¡Sí! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo, ladrones! ¡Ladrones! ¡Ladrones! ¡Como que ladran y que... ¡Ladrones! ¿Ah? ¿Aurelito? ¿Aurelito? ¿Qué te pasó? ¿Será que quieres ser maniquí como el de la tienda? ¿Qué pasó? ¡Oh, oh! ¡Aurelito! ¿Aurelito? ¡Aurelito! ¡Oh, my God! ¡Se quedó tieso! ¡Se quedó tieso del susto que hicimos! ¡Merimun, lo asustaron! Tú y yo ya habíamos hablado de esto, ¿verdad? ¡Mira cómo lo dejaste del susto! ¡Está tan tieso que me recuerda a mi tío Ricardosaurio Rex, el que está en el Museo del Fósil! ¡Aurelio! ¡Huyamos, tío! ¡Ya, Aurelio, espérate, ya, cálmate! Aurelio, tú estás así, es por lo que viste, por nada más. ¡Pero claro, cálmate, tío. Cálmate, no puedes vivir toda la vida con ese problema. No puedo calmarme porque esta ciudad está llena de delincuencia y ladrón, está muy insegura, oiga, vámonos de acá. Sí, ya, Aurelio, ya, y está bien que tú te cuides y todo eso, pero mírame, tienes que entender algo. ¿Qué? Nosotros somos tu familia y nunca te vamos a dejar solo. O sea, no importa el problema que tengas, nosotros vamos a estar contigo, entiéndelo. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias por ayudarme a quitar este susto. Vamos. Ay, gordo. Sorry por asustarte. Sí, perdoncito desde el alma. Sí, Aurelio, de verdad, perdónanos. Y nadie te tiene que obligar a superar ese problema. No te preocupes, eso solo lo haces tú. Ay, gracias, chicos, por ayudarme con este problemita, con este susto que tengo. Pero es que tengo una última preguntita. Sí, claro, dime. Es que en este capítulo, es el primer capítulo como en 16 años que no me como un perro caliente. ¿Será que podríamos solucionar ese problema? ¡No, no, 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 no! Yo hablo bien, el cabrón es el tío.
¡Ya no! ¡Ya no! Vamos a preparar perritos calientes, ¿sí o no? ¡Sí! ¡Vamos, Aurelio!